Los tumores de las glándulas salivales son un tipo de tumor poco frecuente. Sin embargo, debemos tener cuidado si en cualquier momento se nos manifiesta un bulto o hinchazón en la mandíbula, el cuello o la boca, entumecimiento de una parte del rostro, debilidad muscular de un lado del rostro, dolor constante en alguna parte de la boca, dificultad para deglutir o problemas para masticar o abrir la boca, ya que cualquiera de estos pueden ser signos o síntomas de un tumor en estas glándulas que nos obliga a consultar al médico de manera rápida con el fin de descartar propiamente un tumor o alguna otra afección que pueda provocar inflamación de las glándulas salivales como una infección o un cálculo en los conductos de drenaje de las mismas. Para conocer más sobre este interesante tema, hemos invitado el día de hoy a nuestro programa al doctor Fernando Torres, especialista en otorrinolaringología, con quien iniciaremos nuestro diálogo matutino, luego de revisar la siguiente nota preparada por producción. Amigas y amigos, esto es Viva Mejor. Tumores de glándulas salivales. Los tumores de las glándulas salivales son un tipo de tumor poco frecuente que comienza en las glándulas salivales. Los tumores en las glándulas salivales pueden comenzar en cualquiera de las glándulas salivales de la boca, del cuello o de la garganta. Las glándulas salivales producen la saliva que ayuda en la digestión, mantiene humedecida la boca y colabora en la salud de los dientes. Los tumores en las glándulas salivales son el tipo más frecuente de tumores en las glándulas parótidas y representan casi el 85% de todos los tumores de las glándulas salivales. Aproximadamente el 25% de los tumores en las parótidas son cancerosos, es decir, malignos. Hay tres pares principales de glándulas salivales, las glándulas parótidas, que son las más grandes y se ubican en cada mejilla delante de las orejas. Las glándulas submandibulares, que están debajo del suelo de la boca o a ambos lados de la mandíbula, y las glándulas sublinguales, situadas debajo del suelo de la boca. Sin dejar de recordar que también hay cientos de pequeñas glándulas salivales que cubren el resto de la boca. Tumores de las glándulas salivales, amigas y amigos, es el tema que vamos el día de hoy a tratar con nuestro invitado, el doctor Fernando Torres Moreira, de quien a continuación pasamos brevemente a revisar su trayectoria profesional. Como ustedes pueden ver en pantalla, el doctor Fernando Antonio Torres Moreira es médico, graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, ex profesor de anatomía práctica durante 8 años en la facultad de esta universidad, especializado, como les dije anteriormente, en otorrinolaringología en el Hospital Frey, Universidad de Berlín, Alemania Occidental en ese entonces, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Rinología y Cirugía Facial, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Otorrinolaringología, actualmente ejerce su consulta privada en el Hospital Clínica Kennedy, de donde es miembro del staff. Estimado doctor, nuevamente bienvenido. Sé que ya nos ha acompañado en programas anteriores, así que para mí es un placer nuevamente tenerlo aquí y poder departir esta mañana con usted de un interesante tema como son los tumores. ¿A quién no le interesa conocer un poco de la temática de los tumores? Ya que cuando uno escucha la palabra tumor, siempre eso genera algo de temor, miedo, tumor es igual a muerte, cuando tampoco es así, ¿no? Así es. Vamos a dilucidar un poco de dudas al respecto de esta temática y qué mejor que hablar de algo que tal vez suena poco frecuente, pero que es importante que la colectividad conozca en este caso, ¿no? Hablemos un poquito de qué son, doctor, si nos permite, las glándulas salivales, para que nuestra gente, nuestros amigos televidentes entiendan un poco mejor aquella. Primero, agradeciendo la invitación y muy contento de estar con ustedes y compartir con el público algo de conocimiento que durante todos estos años he podido tenerlo. Las glándulas salivales son unas glándulas que se encuentran ubicadas, son unas glándulas exócrinas. ¿Qué significa exócrina? Que producen secreción externa y que están ubicadas sus conductos de drenaje hacia la boca.
Las glándulas salivales como tal tienen objetivos específicos. Primero, mantener la boca húmeda, porque imagínese usted una boca que estuviera completamente seca, rápidamente habría laceraciones y problemas. Tiene muchísimas acciones, por ejemplo, tiene tiamina, tiene electrolitos, tiene una serie de cosas. Las glándulas salivales producen moco, producen una secreción de las cuales el 90% o más es agua. Pero también tiene otros elementos como enzimas, moco. El moco sirve para lubricar incluso el bolo alimenticio. Un bolo alimenticio que no estuviese lubricado no podría pasarse de deglutir. Podría decir, tenemos también dentro de la secreción que produce esta glándula, tenemos ciertas enzimas, tenemos la tiamina que produce el metabolismo de carbohidratos, de grasas. Y tiene también ciertas acciones antibacterianas, antifungíticas, y que van, incluso hablan de que sirven para evitar en alguna medida caries y cosas por el estilo. O sea, es un mecanismo de defensas del organismo para que todo realmente fluya como debe ser. Esto forma parte de las líneas de defensas naturales en todo caso. Sí, en alguna medida sí. Acordémonos pues, que aparte de la protección que la saliva brinda en la mucosa de la boca, en este caso, pues algunos nutrientes como los carbohidratos y las grasas inician su proceso digestivo gracias justamente a la saliva, ¿no? Así por las es, enzimas la primera que contiene, fase, ¿no?, de la digestión, hablan de eso. Correcto, claro, correcto. Por lo tanto, una boca seca, hay enfermedades donde las personas cursan con boca seca, ¿no? Problemas autoinmunológicos sobre todo, ¿no? El alimento podría ser algo contraproducente para esta mucosa seca que cubre, que forma el interior de la cavidad bucal justamente, y sería pues algo peligroso, pues colonización de gérmenes y todo aquello, cantidad, pues no. Así es. Por lo tanto, doctor, la función de las glándulas salivales en resumen es la producción de saliva, ¿no? Por eso es una glándula exócrina. Exócrina. O sea, que produce secreción, ¿no? Así es, ¿no? A diferencia de las endócrinas, pues, que en este caso el contenido de estas se vierte directamente a la sangre, ¿no? Exactamente. Las exócrinas a través de conductos vierten sus contenidos hacia cavidades, en este caso del cuerpo, cavidades corporales, como el tracto digestivo, la cavidad bucal en este caso y todo aquello, ¿no? Mi querido doctor, por lo tanto, ¿cuántas glándulas salivales encontramos o tenemos en la boca? Bueno, nosotros tenemos las principales, son, digamos así, tres pares de glándulas, las grandes. La parótida, que incluso cuando son niños hay la famosa parotiditis, no es más que un proceso viral, viral de las glándulas, y que son dos que se ubican una a cada lado de la cara. Correcto. Luego, siguiendo en tamaño, está la glándula submaxilar. Y por último, las glándulas sublinguales. Pero existen glándulas pequeñas, innumerables, que se llaman accesorias. Ventajosamente, el 80% de los tumores como tales y se ocasionan a nivel de las glándulas parótidas. O sea, las glándulas más grandes, las mayores que llamamos nosotros, ¿verdad? Pero de esas un porcentaje bastante alto son benignas. Lo que he tenido la oportunidad de ver en mi carrera médica, mucho agrandamiento de la glándula, tanto parótida y especialmente la submaxilar, cuando hay la presencia de cálculos y que automáticamente no permiten que la glándula excrete drene su contenido hacia la boca y la glándula se hincha. Cuando eso pasa, generalmente lo hace la glándula submaxilar. Correcto. La submaxilar. La que está justamente debajo del maxilar inferior. Por eso cuando hay personas que llegan con alguna tumoración aquí, lo primero que el médico, aparte de pensar en un proceso ganglionar, tiene que pensar en algo de la glándula submaxilar. Me parece interesante, doctor, esto de los cálculos que se localizan en los ductos de drenaje de estas glándulas. ¿Esos cálculos
serán algo parecidos a los cálculos que aparecen en otras partes del cuerpo, por ejemplo, a nivel biliar, dicen a nivel sí. renal, por ejemplo. Dicen. ¿Cuál es la composición de estos cálculos? Bueno, dicen que es igual que los otros, están formados por calcio, por materiales que no drenan conjuntamente con el moco y se van acumulando y van formando estos cálculos. Se van sedimentando. Se van sedimentando. Y una vez que se forma ya grande ese cálculo, no puede salir por el conducto de drenaje, que tiene en alguna medida pues algo pequeño. Por eso es que en muchas ocasiones, cuando hablamos de glándula submaxilar y encontramos cálculos en la glándula submaxilar, como primera medida antes de tratar nosotros de pensar en operar la glándula submaxilar, que eso sucede cuando llega un proceso infeccioso crónico ya cronificado, lo que se hace es tratar de, en alguna medida, abrir el conducto de drenaje para que salga esa glándula, ubicar el conducto de drenaje en otro lugar para que la saliva fluya y automáticamente baja eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el asunto de pensar que cualquier masa que encontremos sea tumor. Correcto. O sea, si me lo permite, doctor, perdón que lo interrumpa, al parecer me dice producción que tenemos una llamada en espera. Por favor, amigas y amigos televidentes, estamos prestos a las consultas que ustedes nos realicen por redes sociales o telefónicamente. Buenos días, le escuchamos al televidente que nos ha hecho la llamada. Buenos días, doctor Loaiza. Señora, buenos días. Me llamo de Guayaquil. Muchas Un gusto. Felicitaciones por el programa, muy interesante. Una muy amable. Mire, yo conocí a una persona que fumaba demasiado y quería saber si el tabaco influye porque le dio un tumor en la boca que la mató. Correcto. Yo no sé si fue el tabaco, porque yo me imagino que el tabaco tiene que haberle influido. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias y muy oportuna su pregunta, mi querida señora. Le estamos agradecidos. Doctor, cuando hablamos de tabaco, el tabaco como tal es un enemigo que acecha y que afecta no solamente como la gente piensa a nivel pulmonar, afecta a todo nivel. Yo creería, no sé en su experiencia, si el tabaco como tal, cuando hablamos de tumores de cabeza y cuello, entre ellos glándulas salivales, el tabaco es un factor de riesgo como tal. Sí, pero un factor predisponente para el tabaco en lo que significa glándulas salivales es la edad. Correcto. Influye más la edad más que el consumo edad, de tabaco claro, en este caso. O sea, podría un muchacho consumir desde los 20, 25 años cigarrillos por mucho tiempo y no tener nada. Pero si empieza, hay un fumador de 60, 65, 70 años, es un riesgo latente que el cigarrillo le va a producir alteraciones. Aparte de eso, el descuido de la boca. La mala higiene influye dental. De un modo u otro. ¿Por qué? Porque como hablamos hace un momento, la saliva produce un deslizamiento de lo que es la lengua, de lo que es las mejillas, del bolo alimenticio, precisamente porque ese moco, esa saliva, es un lubricante que evita la fricción. Pero muchas ocasiones las personas por descuido de su parte dental producen ciertos biseles, ciertas puntas a nivel de las muelas, de los dientes, que el constante pegarse a la glándula, si es que le toca, a la lengua, va a producir una lesión permanente que luego se transforma en una metaplasia, una displasia, y ese es el primer camino para que más adelante se produzca el cáncer. Cuando hablamos de displasia, estamos hablando de cambios en la forma de las células, en este caso, que conforman las glándulas. Exacto. Cambios malignos o cambios ya degenerativos. Bueno, se habla que la displasia es el primer escalón, un escalón de 10 para una tumoración maligna. ¿No? Correcto. Mi querido doctor, qué interesante todo lo que estamos esta mañana conversando referente a tumores de glándulas salivales. Amigas y amigos, por favor, no se vayan, no se muevan de casa, no se despeguen de la pantalla de su televisor, porque estamos en breve regresando luego de estos mensajes comerciales.
Amigas y amigos, estamos el día de hoy conversando con nuestro invitado, el doctor Fernando Torres Moreira, acerca de tumores de las glándulas salivales. Estas glándulas que, como hemos dicho ya en el bloque anterior, se encuentran en algunas partes de la boca y cuya función principal justamente es la producción de saliva. En resumen, estas glándulas pueden ser asiento de tres tipos de problemas de salud: problemas inflamatorios, problemas obstructivos por cálculos, así como problemas tumorales. Y hablando justamente de los problemas tumorales, mi doctor, en la llamada que tuvimos, la televidente nos decía si el tabaco podía incidir de un modo u otro en la aparición de estos tumores. Hablemos un poquito de cuáles serían, usted hablaba también de la edad, ¿no? ¿Cuáles serían los factores de riesgo asociados en este caso a la formación de tumores en estas glándulas? Yo considero que básicamente el factor asociado sería la higiene vocal. Con una buena higiene vocal va a haber realmente una buena lubricación, no va a haber el roce, no va a haber el contacto. Entonces, y una buena higiene vocal, que incluye obviamente no el tabaco, no el cigarrillo, no masticar, entonces obviamente nos alejamos un poco del riesgo de comenzar en una forma incipiente problema de la mucosa de la boca, y que a la larga van a terminar en problemas de tumores, en cánceres y cosas. Yo sí considero que la higiene bucal es un factor importantísimo. En los cánceres que yo he tenido la oportunidad de ver, siempre he sido con una boca completamente descuidada, donde usted ve, aparte de que tiene pues realmente cráteres, tiene filos, tiene puntas, aparte de eso la suciedad, usted ve, por ejemplo, la acumulación del sarro, por ejemplo. Todas son cosas que son factores predisponentes para problemas de cáncer de las glándulas. Una duda al respecto de este tema siempre ha sido los traumatismos repetitivos de la boca. Gente que usualmente tiende a morderse justamente por problemas de mala oclusión, mal cierre de la boca. Esas mordidas en la lengua, en las mejillas, en la parte interna, ¿también serían un factor de riesgo? Pero claro, claro que sí, porque como le dije hace un momento, la mordida va a producir una lesión de la mucosa, y si esa mucosa no se cierra, empieza a tener ya problemas y a lesiones de mucosa. Empieza cualquier roce de la lengua, cualquier bolo alimenticio va a estarle haciendo daño, que a la larga termine en una displasia de esa zona, que si sigue así con la edad, con el uso de cigarrillo, aparte de eso, si nos ponemos a pensar una mala higiene bucal, eso va a llevar definitivamente a un problema de un cáncer a la larga. Ventajosamente, el cáncer, o sea, un tumor maligno de las glándulas salivales, está entre el 15 y el 20% de todas las tumoraciones que nosotros vemos. Nosotros hablamos de tumoración cualquier masa anormal presente en cualquiera de las glándulas. Si me permite, doctor, tenemos al parecer una llamada en espera. Buenos días, esto es Viva Mejor, le escuchamos. Sí, verá, yo tengo hace 5 años un tumor, una bolita detrás de la oreja, pero no sé. Una bolita detrás de la oreja, ¿no? Pero no sé cómo, de qué me habrá producido, he ido a ciertos médicos, sí. ¿Qué le han dicho al respecto de esa masa, señora? Y no me han dicho me han dicho que no me deje tocar, que no me deje andar, que no. Ya. Parece que se cortó la llamada, ¿no? Bueno, es una pregunta un poquito abierta. Habría que evaluar, ver qué tipo de masa, porque si es detrás del pabellón auricular, podría ser en la piel, al cuidado de un lipoma, que también es frecuente, un tumor de grasa. No estaríamos hablando aquí propiamente de un tumor por la localización, por la anatomía. No estaríamos hablando de un tumor de grasa. Pero démosle alguna idea a la señora. Correcto. Yo considero que cualquier tumoración, no es cuestión de no tocarle,
es cuestión de averiguar que es. No hay que esperar que sea una cosa grande para actuar. Correcto. Si tiene una tumoración que tiene mucho tiempo y que va creciendo, sea detrás de la oreja o en cualquier lugar, el médico que lo trata y el paciente tienen la obligación de investigar. Correcto. Entonces, para responder en algo a la señora que se ha dignado en llamarnos. Correcto, ¿no? Doctor, le estamos muy agradecidos. Doctor, con respecto a, o hablando aún de los factores de riesgo, bueno, tenemos al parecer otra llamada. El tema es muy interesante y eso genera más llamadas al respecto, ¿no? Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días, doctor. Buenos días. Felicitándole por el programa, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, tengo una inquietud. Quiero saber, ¿no? Yo soy madre y me preocupan mis nietos, ¿no? ¿Cuál es un síntoma como para que yo me dé cuenta, doctor, que hay problemas en las glándulas salivales? Muchas gracias. Gracias también por su pregunta, señora. Signos y síntomas que deben preocupar en este caso o que deben alertar a la persona a buscar la consulta del especialista. Bueno, lo primero, como ya dijimos, la presencia de una masa, de un tumorcito. Básicamente eso le va a llevar a la investigación de por qué tiene ese tumor. Entonces los tumores que para pensar en glándulas salivales, la sensación de tumefacción, muchas veces el enrojecimiento, tiene que ser ubicado de acuerdo al sitio donde están las glándulas salivales. Entonces, si tenemos un proceso inflamatorio, como en el caso de la parótida, entonces la tumoración va a ser ubicado en la parte lateral de cara. Obviamente, cuando hablamos de parotiditis, que no es más que un proceso inflamatorio de la glándula parótida de origen viral, van a ver que las parótidas crecen, que pase el proceso viral y ser bien manejado. Ahora, una diferencia entre un proceso inflamatorio y uno tumoral, ¿sería en este caso el dolor? Por ejemplo, un proceso inflamatorio dolería a diferencia de una masa que tal vez cursa sin dolor. Es que el asunto depende del grado de tensión que produzca ese tumor. Si un tumor pequeño, a lo mejor va a estar ahí sin que produzca indoloro, dolor. A lo mejor. Indoloro, ¿no? Uh-huh. Si tenemos ya un proceso inflamatorio adicional a la masa tumoral, obviamente va a haber enrojecimiento, va a haber dolor, sensación de peso, pero todo relacionado al porte, al tamaño de la masa tumoral. O sea que este bulto o entumecimiento podría estar localizado en cualquier parte de la boca y, claro está, es el examen médico lo que determinaría aquí si es que se está tratando de una glándula salival. De una glándula, porque también podría ser lengua el problema, claro, ¿no? Claro, claro. Como claro. Tal, ¿no? Pero encías. Generalmente la glándula, los problemas de la glándula salival se podrían confundir mucho con los ganglios en cuello. Pero eso generalmente la glándula submaxilar, no la parótida ni la sublingual. Correcto. La submaxilar va a dar una tumefacción acá que mucha gente puede confundirse con un problema de una inflamación. Con una adenitis. Una adenitis, este una adenopatía caso, ¿no? De alguna naturaleza, ¿no? Y al respecto, doctor, hay gente, incluso me lo han consultado a mí, de llagas, la presencia de aftas, que llamamos los médicos, o llagas en alguna parte de la boca, llámese lengua, mejillas. ¿Podría también ese ser un signo de alarma o una manifestación que nos lleve a pensar en un tumor? No, definitivamente no. La llaga puede ser de cualquier naturaleza, puede ser tipo micótica, puede ser por fricción, por mala lubricación, pero definitivamente cuando hay tumores de las glándulas salivales, que es el tema de ahora, usted va a encontrar la masa, sea es pequeña masa o grande, propiamente dicha. ¿No? Doctor, si nos permite, hay una llamada en espera nuevamente. Buenos días, le escuchamos. Esto es Viva Mejor. Sí, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el programa que nos instruye. Quería hacerle una preguntita al doctor. ¿Sabe que me estoy haciendo ver con el dentista? En la parte inferior del lado derecho, no tengo dos muelas y me están poniendo, o sea, un puente. Pero resulta de que casi siempre tengo en la parte de bien atrás una especie blanquita como callo, que no me duele, no nada. Bueno, hablando sobre la higiene bucal, pues yo soy muy detallista en ese aspecto. Siempre me lavo apenas acabo de comer.
pero no sé qué se podría hacer, porque a veces también sí me muerdo un poquito la mejilla. Yo tengo 72 años, pero las dos muelas de atrás que me están poniendo como puente, pues parece que a veces me remuerdo un poquito y tengo blanco, como al fondo tengo unas manchitas blancas, yo no sé, como callos, yo no sé. Entonces, yo no sé qué me podría recomendar. Y aparte de eso, pues, no sé si es factible o es bueno ponerse por la noche esos como brackets, no son brackets, son unas cauchitos para no remorderse las mejillas. No sé qué me puede decir el doctor. Muy gentil, gracias. Muy amable, señora. Prometo, con el doctor aquí presente, responder su inquietud, si nos permite, doctor, irnos a un bloque comercial y regresamos para responder estas y otras inquietudes de nuestros televidentes amigos, a quienes agradecemos constantemente las llamadas que nos hacen. No se vayan, esto es Viva Mejor. Amigas y amigos, tumores de glándulas salivales es el tema que estamos abordando esta mañana con nuestro invitado, el doctor Fernando Torres Moreira. Mi querido doctor, en el bloque anterior una televidente nos llamó haciéndonos la consulta de al parecer un endurecimiento, ella hablaba de una callosidad aparente blanquecina en la parte posterior de la boca, que surge tras una intervención dental a la cual ella se está sometiendo o está tratando en estos momentos. ¿Qué nos puede decir al respecto de aquello, no? Definitivamente esa parte blanquecina es producto de una lesión de la mucosa que ha ido progresando por la repetición constante que se produce en la lengua de cualquier fricción, cualquier lesión. Le recomendaría a la señora que se haga chequear y que se haga un análisis de esa parte blanquita, endurecida que ella habla, para que se libre de problemas. Claro. Por otro lado, yo vi que había una pregunta acerca de los cauchos que se pone para evitar el contacto. Y obviamente eso sirve únicamente para evitar que exista mucha presión de la mandíbula contra la mandíbula superior. Es como un relajante para evitar dolores de la articulación temporomandibular, dolores de cabeza. Eso no tiene nada que ver relacionado con el asunto. Aparte que solo por las noches que se usa, si luego se hace una buena higiene dental y todo eso, no pasa nada. Eso es muy frecuente el uso de esas. Por lo tanto, señora, hay que investigar esa lesión a la cual usted hace referencia, tomando en cuenta también la edad de nuestra amiga televidente. Perfecto. Ella es una persona mayor de 70 años y que ella misma nos dice que ha estado constantemente lastimándose ella misma. Puede ser por la prótesis que le... La prótesis dental que tiene colocada, correcto, ¿no? Mi querido doctor, hablando de factores de riesgo también para tumores de glándulas salivales, ¿de qué modo u otro influye la alimentación de la persona? ¿Tiene alguna injerencia esto en los tumores de glándulas? Bueno, realmente no creo que lo tenga. Más vale, yo diría, que el factor inmunitario de la persona. O sea, como dije hace un momento, la higiene bucal es importante, pero no creo que tenga, para la formación de cálculos en la glándula, que es más frecuente en la submaxilar que en la parótida. Correcto. La parótida casi no hay nada, pero en la submaxilar tampoco creo que tenga ninguna influencia directa de la alimentación. Perfecto.
Al parecer tenemos una nueva llamada en espera. Amigas y amigos, bienvenidas, su llamada siempre. Esto es Viva Mejor, le escuchamos. Buenos días. ¿Aló? Señora, le escucho. Háganos su pregunta, por favor. Buenos días. Buenos días. Debo aparecer una consulta con el doctor. Sí. Lo que pasa es que ya hace varios meses, más o menos por el mes de enero, tuve un problema en la cuestión de la nariz. Me diagnosticaron que tenía adenoides. Entonces eso se me ha ido complicando, tanto que se me tapó las fosas nasales, ya no puedo respirar con la nariz, pero boto una secreción postnasal que escupo cada rato. Ajá. Y ya ahora poco me hice una tomografía y en el diagnóstico me sale unos quistes de retención en ambos senos maxilares, dice. Que el de mayor se observa en el lado izquierdo de 24 m de altura. Aparte dice concha bullosa en cornete medio derecho que condiciona reducción de mucosa en forma moderada. Pero siento mal sabor en la boca y escupo cada rato. ¿Eso es todo, señora? Sí, y también me dijeron que ese problema de esos quistes es con tratamiento, pero ya siento dolor en la parte de la nariz, a lo que respiro, ya siento el dolor, no respiro con la nariz, solo con la boca, y el dolor es facial, lado izquierdo, y todos los dientes, toda la parte de los dientes, la parte de arriba de los dientes. Muchísimas gracias por su llamada, señora. Bueno, esto no tiene mucho que ver con la temática del día de hoy, pero es una patología que está dentro de su campo profesional, mi estimado doctor. ¿Qué nos podría decir o cómo podríamos orientar en este caso a la televidente? Un quiste en seno maxilar no da síntomas. Puede servir en ambos, no importa. Tiene que ser demasiado grande. Yo considero que la señora tiene adicional algún problema de una sinusitis maxilar. Para que haya dolor a nivel de cara, para que haya secreción purulenta retronasal, es que hay un proceso infeccioso en el seno maxilar y que a lo mejor se está confundiendo como quiste, o a lo mejor hay el quiste más un proceso infeccioso añadido de una sinusitis maxilar. Porque los síntomas que me da la señora sí es como para pensar. Por otro lado, el que no respire por nariz, no es ocasionado nunca por la presencia de los quistes en seno maxilar. Habría que investigar, habría que ver la tomografía, había que hacer una endoscopía nasal, se mete una fibra óptica con una camarita y vemos, porque si ya en la tomografía me habla de una concha bulosa de un lado, segurísimo que debe haber una desviación septal para el lado contrario. Por esa razón, el cornete medio está crecido en relación al otro, que debe ser una cosita muy pequeña. Correcto. Es. En todo caso, señora, pues tenemos aquí al doctor Fernando Torres como médico especialista. Los números telefónicos de su consulta privada están a vuestra disposición. Pues, ¿no? Mi querido doctor, hablando de la cavidad bucal, no solamente encontramos nosotros glándulas salivales, como glándulas accesorias en este caso, por la secreción de saliva, ¿no? ¿Qué pasa con tumores, por ejemplo, o qué pasa con otras áreas o zonas como lengua, carrillos, encías? ¿Son estas también zonas que pueden ser asiento en un momento dado de tumores? Obviamente. Toda zona que está expuesta a fricción, si usted hay una fricción permanente de la mucosa, denuda la mucosa del moco y produce un proceso inflamatorio crónico por la fricción de alguna parte. Recordemos que la lengua se mueve por a diestra y siniestra, en algunas personas más que en otras. Así es. Pero se mueve. Y eso, si no hay una buena lubricación, si tiene algún proceso sobreañadido, si hay caries, como le dije hace un momento, va a producir algún proceso inflamatorio crónico que podría irse a un proceso maligno. Estos tumores de boca, en algún momento, revisando la literatura médica, se hablaba, y es una mala costumbre y un mal hábito en las personas a veces, el hecho del consumo de alimentos muy calientes. Ese alimento que uno
mete a la boca, que está muchas veces a altas temperaturas, va a provocar una lesión, va a provocar una irritación de la mucosa e inflamación. ¿Podría eso derivar en un momento dado en algo maligno? Vea, esto ya no necesita ser médico. Es cuestión de una lógica. De una lógica. La persona que se mete algo caliente a la boca ahora no se lo va a meter mañana ni a cada momento. Entonces, definitivamente el proceso inflamatorio repetitivo crónico es el que puede pasar a una displasia de la mucosa y esa displasia a la metaplasia y una serie de otras cosas que va llevando al cáncer. Correcto. Pero una comida caliente, ¿no? Pues normalmente la primer sorbo es caliente y nos la aguantamos. Así es. Pero y el resto tendremos que meternos el café o lo que sea por una temperatura que nosotros podamos soportar. Correcto, o sea, correcto. No va a haber una cosa repetitiva. No es en todo caso, pues, no hay una relación causa-efecto directa en No, yo no creo, para nada. Perfecto. Tenemos otra llamada en espera. Buenos días, esto es Viva Mejor. Le escuchamos. Buenos días, felicitaciones por el programa. Una pregunta para el doctor. ¿La inflamación de las glándulas salivales tiene algo que ver con que a uno se le forme flemas constantes en la garganta? No sale flema del pulmón, sino de repente como y al final de comer ya siento una flemita que me fastidia. O estoy hablando y se me apaga la voz por una pequeña flema. Quisiera saber si tiene algo que ver con la inflamación de las glándulas salivales. Muchas gracias. Esas flemas en la parte posterior de la boca, señora, ¿verdad? Bueno, cerró. Ya. Pero me imagino yo que más es un problema nasal, creería. Exacto. Que un problema propiamente bucal, ¿verdad? O sea, esa flema que lleva al carraspeo, que lleva a la tos crónica, es ocasionado, o sea, por secreciones nasales posteriores que están drenando hacia la laringe, o de lo contrario, son un proceso de una laringitis crónica o alguna cosa. Y un factor importantísimo para esta flema que dice la señora que hay que investigar es el reflujo gastroesofágico. Correcto, que es algo bien frecuente. Claro, el reflujo gastroesofágico llega a esa zona. Y a veces no pensamos en eso. No pensamos, y eso produce un proceso inflamatorio. Proceso inflamatorio que la señora piensa como que si tuviera algo acá y comienza, ese inflama más y eso va a producir secreciones permanentes y viene el carraspero. Y hay personas que tienen 12 de años porque sencillamente no se dos ha pensado crónicas en eso. En claro. Este caso, ¿no? Doctor, ¿cómo diagnosticar un tumor de glándulas salivales? Sabemos que la sintomatología es lo primordial, ¿no? Claro. Una sensación de masa o bulto, donde ya hemos hablado nosotros, ¿no? ¿Qué otras alternativas de diagnóstico tenemos en estos casos? Bueno, definitivamente primero viene la semiología. O sea, nosotros vemos la ubicación, el tipo de inflamación y todo eso, pero tenemos este instrumento adicional como para nosotros llegar a ese diagnóstico, que son la tomografía, que es la resonancia magnética, si pensamos de una litiasis, a mí me gusta todavía la cialografía de la glándula, especialmente su maxilar, más que la parótida, que no es tan frecuente. Pero hay esos mecanismos cuando ya uno ve. Con una resonancia magnética, nosotros vemos la masa individual en relación a la glándula. Correcto. Entonces, son mecanismos. Procedimientos de diagnóstico en este caso utilizados. Muy interesante todo esto, mi querido doctor. Nuevamente, gracias por su presencia. Vamos en este momento a retornar luego de los siguientes mensajes comerciales. Tumores de glándulas salivales es el tema que estamos el día de hoy tratando con nuestro invitado,
El doctor Fernando Torres es un programa que ha tenido muchas llamadas, eso nos alegra y nos estimula a seguir brindando este tipo de consejos o de programas de salud para la comunidad. Buenos días, le escuchamos, esto es Viva Mejor. Aló, muy buenos días. Buenos días, le escuchamos. Tenga la bondad, felicitándole en primer lugar por su programa, quisiera hacerle una pregunta al doctor. En el labio inferior, en la parte izquierda, tengo un bultito, no sé si es postemilla o algo, tengo que hacerme revisar, al lado de adentro tengo. No me duele, pero a veces sí en lo que mastico, de pronto a veces me muerdo un poquito. Y quisiera hacerle la pregunta al doctor, ¿qué exámenes su edad, tengo que hacerle, señora, para saber qué es lo que importante tengo? Muchísimas también gracias. Saber su edad, por favor, si nos puede ayudar. Mi edad es 59 años. 59 años. Muchísimas sí. Gracias por su llamada, doctor. Le escuchamos. Bueno, eso en labio puede ser por, hay sí mordidas frecuentes o algo. Sin embargo, el consejo que le doy es observar. Si ve que ese bultito va creciendo, debería biopsiarla o hacérselo sacar para ver de qué se trata. Yo creo que la premisa de este, del programa de hoy sería no dejar ahí, sino investigar, ver, así es, analizar, ¿no? Así es. No deje, veamos qué pasa, esperemos, no, hay, no, que, hay que investigar, no hay intervenir. Que, pero para no ser tan agresivo, esperar a ver si el comportamiento de ese bultito, porque podría ser algún proceso inflamatorio, incluso hay glándulas, ganglios linfáticos diminutos que se infartan, crecen y no dan molestia. Correcto. Ahí lo ideal es observar el crecimiento. Correcto. Si vemos que hay crecimiento, hay que, tenemos, que intervenir, tenemos que intervenir, en este caso investigar. Otra llamada en espera, repito, el que nos llamen a nosotros para hacer las distintas consultas del día nos motiva a seguir adelante. Bienvenida a su llamada, señora o señor, le escuchamos. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, le escuchamos. ¿Cómo está? Buenos días. Puedo hacer una pregunta, doctor. Lo que pasa es que yo tengo mucha flema en la garganta, no sé si se deba a la mucosidad que tengo en la nariz, porque ya tengo algún tiempito. Y no sé qué es lo que podría suceder, porque ya incluso ya la nariz me pica, me da comezón. ¿La nariz en este caso? ¿Aló? Sí, claro. Sí, ¿no? Ya. Muchísimas gracias por su pregunta, mi estimado. Muy gentil y muy amable, ¿no? Hay mucha saliva, creo que es algo parecido a una llamada que tuvimos hace poco, ¿verdad? O sea, hay que averiguar de dónde viene esa saliva. Si esa mucosidad o esa secreción o saliva, como lo dice, viene de nariz o realmente es una cialorrea, que se llama cuando hay aumento de la producción de saliva. Correcto. El aumento de la producción de saliva puede ser ocasionado por la presencia de un cuerpo extraño, por cualquier cosa que hay que investigar. Entonces, correcto, lo primero que en la pregunta del amigo habría que investigar es si viene de arriba, de nariz o es de boca. Yo por lo que él me refiere de problema ya de nariz, yo pienso que esa secreción le baja por atrás de la nariz por algún proceso inflamatorio. Lo que llamamos una rinorrea posterior, ¿no? Correcto, mi querido doctor. Doctor, en virtud ya del tiempo y estamos ya próximos a terminar, nos gustaría en esta última parte que usted nos dé recomendaciones, ¿no? Pautas para prevenir este tipo de problemas de salud en las personas. Ya. La primera recomendación es la higiene bucal. La segunda recomendación es no permitir que existan elementos punzantes ni cortantes dentro de boca que vayan a lacerar permanentemente alguna zona de la mucosa de la boca por fricción. Y luego, como ya dije hace un momento, si hay alguna masa, un bulto o algo, tiene que realmente buscar a un profesional adecuado para determinar de lo que se trata. ¿El tratamiento en estos casos es solamente quirúrgico?
¿O hay algunas otras opciones? No, porque si es un proceso, pueden haber procesos, como dijimos hace un momento, de la parotiditis viral. Claro, una inflamación. Una inflamación. Puede ser muchas veces masajes, sí, de la submaxilar, masajes para que eliminar el cálculo. Una vez que el cálculo se fue, empieza a fluir la saliva y desaparece el tumor. En parótida es diferente. Parótida, si usted ya tiene una masa tumoral, que usted ya lo ve que está diferenciada a la estructura misma de la parótida, ya habría que, por último, tratar de hacer una biopsia por punción o alguna cosa, una resonancia, ver hasta dónde va. Acuérdese que si es un tumor maligno, o sea, si es un carcinoma, y hay estadios, y nosotros clasificamos estadio 1, 2, 3, 4, entonces no hay que dejar que pase del estadio 1 al 2. Entonces, especialmente, como le digo, en glándula parótida, si hay una masa, un tumor, tiene que buscar al profesional. El riesgo de metástasis en este caso es bien alto, en este tipo de masas, cuando son obviamente malignas. No tanto. Mejor dicho, depende del tipo de carcinoma que se detecte. ¿Cuántos tipos de tumores hay tumores benignos y tumores malignos. Tumores benignos hay como 3 o 4. Y al hablar de tumores malignos ya pasamos al área de los carcinomas. Y hay una serie de carcinomas que son como 5, 6, 7, 8 carcinomas de diferentes naturalezas, ¿no? ¿Lesiones quísticas en las glándulas son frecuentes? No. ¿O en otras partes de la boca tal vez? Quísticas en las glándulas sí son frecuentes. Yeah. Sí son frecuentes. Pero todo eso nos va a decir pues una resonancia, nos va a decir ahí vienen las otras alternativas que nosotros tenemos de control, hacer una punción, determinar si es un absceso de la glándula. Hay mil factores que tendría que irse descartando de acuerdo a un diagnóstico diferencial, ¿no? Correcto. Entonces, y utilizando todo lo que tenemos a la mano ahora, como ya le dije, resonancia magnética, tomografía computada, cialografía, que para mí tiene mucho valor, aunque ya casi no se lo está usando, pero tiene un valor ¿Cómo muy importante. ¿Cómo es la cialografía en este caso? La cialografía lo que se hace es, se manda un líquido de contraste a través del conducto. Correcto. Y el resultado va a ser que usted va a ver que llega, va a haber un momento donde se paró el líquido y usted va a verse dibujado la profundidad y todo de la masa tumoral. Claro. Entonces, masa o de un cálculo en este caso. ¿No? Exacto. Y lo importante de la cialografía es determinar, especialmente parótida, si es por cálculo o es un tumor. Correcto. Mi querido doctor, le estoy muy agradecido. Ya sabemos, amigas y amigos, por lo tanto, una buena higiene dental, el hecho de asistir cotidianamente con su odontólogo, el hecho de que ante cualquier bulto o masa en la boca, independientemente de la edad, aunque sabemos que a mayor edad, mayor riesgo, pero siempre buscar la ayuda médica en este caso, de un modo oportuno. El especialista en este caso es el médico otorrinolaringólogo, quien hará un análisis minucioso del tema y obviamente pues tratará, dependiendo la causa que conlleve o que genere esta perturbación en la salud de las personas. Se despide de ustedes su amigo tras las cámaras, el doctor Ricardo Loaiza, quien les dice hasta una próxima oportunidad y ya lo saben, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana y el reprise a las 19 horas de este, su programa Viva Mejor, su médico en casa, que se transmite desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nos estamos viendo. Hasta una próxima. Entre los factores de riesgo que favorecen la aparición de este tipo de cáncer destacan los siguientes. Edad avanzada se da con mayor frecuencia en personas mayores, aunque algunos tipos pueden producirse en cualquier edad. Exposición a la radiación. La radioterapia para el tratamiento de tumores de cabeza y cuello pueden originar un cáncer de glándulas salivales. Exposición a ciertas sustancias, asbesto, plomo, materiales para la fábrica de goma.
tratamiento de cáncer de glándulas salivales. Por lo general, si el cáncer está localizado, el tratamiento implica la extirpación de la glándula salival afectada a la aplicación de radioterapia. La quimioterapia está indicada en tumores que se han diseminado, afectando los ganglios linfáticos más próximos.